Buenas noches Lima, buenas noches Perú. Bienvenido a tu programa con buena cara, bueno, bonito y bra. Es momento de innovar. ¿Quieres enseñar una clase de manera creativa, que tus alumnos te sigan y ser tendencia? ¿Sabes cómo? Tranquilo, tenemos para ti una plataforma virtual, dinámica e interactiva que necesitas. Somos Tambo Films, una productora audiovisual con más de 10 años de experiencia. Te brindamos los servicios de aulas virtuales adaptadas para esta cuarentena, capacitación y asesoramiento a docentes e interacción y presentación del curso frente a una cámara profesional. Transmisión Full HD y 4K. Reinventa la metodología de enseñanza. El futuro de tus alumnos está en tus manos. Muy bien, gracias a Tambo Film, una productora profesional del cual puede hacer sus videoclips, spots, comerciales, películas, las que ustedes necesiten. Vamos a agradecer a otra empresa, Arroz Tonderito. Vámonos con el spot de Arroz Tonderito. El día 99 Mejor la llamo. Hola, hijito. Ma, ¿cómo se prepara el arroz con pollo? Ya deberías saber cocinar, pero siempre con el mejor arroz. ¡Tonderito! Arroz Tonderito. Una combinación de amor y calidad que es tan bueno como el amor de mamá. Mamá, te extraño mucho. Arroz Tonderito. Ponle sabor a tu vida. Y también a granel. Muy bien, vamos a ver quién está en la playa de Con Buena Cara. A ver, ¡asu, Dios mío! ¿Por qué tú...? ¡Asu! Acá está reinando el orden. A ver, ¿quién está poniendo orden en esta playa? A ver, Dios mío, me siento hasta más seguro. ¡Asu, qué tranquilo! A veces, ¿no? Ya no se puede ir a ningún lugar ya porque te sientes, pero... ¡Asu, qué! A ver. ¡No! No me digan que es el general Sanguinetti número 11 de Somos Perú. Por favor, general, venga por aquí, general, venga. Buenas noches, general. Acá estamos siempre a sus órdenes. Tome asiento, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese corazón? Los corazones de Somos Perú. ¿Puede agarrar el micro si gusta para que...? Sí, agradeciendo primero la invitación a este prestigioso programa. Gracias. Y este hijo que me has invitado también el día de hoy. No te preocupes. Hay que apretar abajo para que... No, aquí. Yo te ayudo. Eso, ahora sí, ya estamos. Producción, ay Dios mío, acá la producción, el calor los tiene así a los chicos. ¿Ah? Buenas noches, general, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, estamos bien, alegre de estar el día de hoy en este programa simpático, agradable, con tu presencia allí, ¿no? Y gracias por la invitación. Gracias, Marco, perdón, es que te pareces a mi primo. Ah, ya, interesante, tu primo debe ser cara de buena el gente. Mi primo Gino, exactamente, Marco, discúlpame. ¿Jimmy? Marcos. Ah, ya, sí, no, pero tu primo Jimmy. Gino. Ah, ya, Gino. Gino, bien, correcto. Bien. Marcos, bueno, contento con la campaña ya en estos días finales. Ese corazoncito de Somos Perú, ¿cómo está latiendo? Bueno, parejo, con fuerza, llegando a los ciudadanos de alguna manera, presente con ellos en sus necesidades y más que todo de la mano de las personas que necesitan realmente políticos sinceros, políticos reales, políticos que realmente hagan algo por ellos, ¿no? Bien. Somos Perú, creo que tiene esa identidad y ese perfil, ¿no? Bien, mi general. Mire, le comento algo. En el transcurso de todo este tiempo han venido diversos candidatos acá que
han hablado de todo con respecto al expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces yo desde aquí, yo creo que ya se ha dicho de todo. Entonces no vamos a hablar de Vizcarra, sino que vamos a hablar de sus propuestas, ¿no? La de usted. ¿Le parece bien, sí? Yo creo que sí. Si porque... usted desea, igual podemos mencionar poco de, de por qué se vacunó, sí, de cómo fue su gestión con respecto al coronavirus, pero... Se habla mucho y creo que al respecto hay dos investigaciones en el Congreso, uno, ¿no?, que están viendo el tema, y otro en el Ministerio Público, y serán ellos los que al final determinen, ¿no?, las responsabilidades. Y creo que lo que quieren en este momento los ciudadanos, los peruanos, es propuestas. ¿Qué lleva uno al Congreso? ¿Para qué uno postula al Congreso? Así es, así es. Entonces creo que eso es lo que los peruanos esperan de los candidatos, y no los dimes y diretes, ni que él es más, que es mejor y el otro es peor, ¿no? Yo creo que el tema de fondo es propuestas y para eso he venido, ¿no? Bien, eso es. Vamos a hacer un paréntesis. Antes de la entrevista estaba hablando con el general y justo él me comentaba de que no está bien, ¿no? Porque cuando uno es doctor y ya se retira la medicina, no le dicen ex doctor, ¿no? O un ingeniero, ex ingeniero. Yo soy psicólogo de profesión, por ejemplo, no sé, por un momento dejo de ejercer y que me digan ex psicólogo, ¿no? Entonces, es general, yo creo que es un término que no debería usarse, ¿no? Hablemos de eso así en síntesis, como para que también la sí. gente de repente pueda entender eso. Bueno, uno como profesional, yo soy general de la policía, y nos han estigmatizado de ponernos generales en retiro, claro, coroneles en retiro. ¿No? Perdón, claro, el término es en retiro, ¿no? En retiro, sí, sí, disculpe, disculpe, en retiro, no ex general, sino... Porque, o también se utiliza el ex, ¿no? ¿Ah? El término ex también, ¿no? Ex, bueno, pero más que todo en el caso de los que somos no solamente Fuerza Armada y Policía Nacional, nos ponen esa condición, ¿no? Y yo diría, ¿por qué no el ingeniero? También le dicen ingeniero en retiro. Claro, por médico supuesto. En retiro. Sí, claro, efectivamente. Abogado en retiro, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido una estigmatización, estigmatizar, digamos, un poco el sentido profesional de los policías. Y uno sigue siendo general, sigue siendo coronel, sigue siendo la jerarquía que tenga, sea Fuerza Armada o Policía Nacional, bueno, hasta el último día que Dios quiera llevarnos, ¿no? Así es. Y podemos ejercer nuestra labor profesional también, una vez que salimos de las instituciones, en cualquier ámbito del país, seguimos igual, desarrollando nuestro trabajo en bien del Perú, ¿no? Así es, bueno, acá mira, tenemos una imagen, el general Sanguinetti también es abogado, también licenciado en Administración y Ciencias Políticas. Háblanos de esta foto, por favor. A ver, la general. Primera que pasaron es el día... ¿Podemos retroceder, por favor? Sí, esa estoy recibiendo la espada el día del egreso de mi promoción. El día egresé y la entrega, en ese momento, la espada lo está haciendo el presidente Morales Bermúdez. ¡Wow! El año 1978, ¿no? Es una ceremonia en donde los oficiales se acercan al estrado, como está ahí en la foto, y reciben la espada del presidente de la República. En ese tiempo era Morales Bermúdez, ¿no? ¡Wow! Interesante. Es una ceremonia significativa, donde va la familia. En este caso fueron mis padres, yo era soltero en ese tiempo. Y es muy emotiva, ¿no? Muy emotiva y hacemos un juramento, ¿no? Hacemos un juramento, posteriormente recibir la espada, un juramento a la patria, ¿no? De hacer realmente nuestro trabajo en bien de la sociedad, ¿no? Interesante. Vámonos con la siguiente imagen, por favor. Para que también la gente te pueda conocer un poco más. Aquí, ¿dónde estamos? Estoy listo para saltar del avión. Soy paracaidista. Ah, mira. He trabajado en la unidad de Los Hinchis, en Masamari, 6 años de mi carrera policial. Wow. Donde además de ser paracaidista, soy maestro de salto. Lanzo paracaidistas y también soy drapla, que es los que empacan los paracaídas. Bueno, ahí están mis inicios, recién en los primeros saltos de graduación, que son 7 en Masamari, y donde, como digo, repito, he trabajado 6 años, es una unidad emblemática, una unidad que ha luchado también por el terrorismo, ¿no? Ojo, y hay que resaltar aquí que lanzarse un paracaídas de esos no es como los deportivos, que tú aterrizas así como la canción suavemente, que tú vas controlando, ¿no? Ahí tú te lanzas claro. Y caes, pero ¡plapu! Tienes que saber caer y rodar. Así es. No es así tan bonito que digamos, ¿no? Sí, es toda una preparación, ¿no?, al respecto, que en esa unidad se da para los paracaidistas intervienen en operaciones aerotransportadas, ¿no? ¡Qué hermosa foto! A ver, cuéntanos un poco de eso. Bueno, ese soy yo en los 4 meses de nacido. ¡Wow! ¡Qué linda! Mi madre preciosa que está ahí, que está viva todavía... Y ojalá que vive 100 años, tiene 84 años mi madre, Esther.
Y estamos en la azotea de la casa donde viví en ese tiempo, en La Victoria, en la cuadra 11, y se ve la Católica. Ah, mira, esto es una foto muy, muy emocionante, ¿no? Siempre presentarla. Y cuéntanos, Sanguinetti, ¿por qué así te animaste a postular en la...? ¿Es la primera vez que estás postulando? Bueno, segunda vez que postulo, ¿no? Mira. Mi formación como policía siempre ha sido hacer algo por mi país. Y en mis 35 años de servicio luchando por la inseguridad ciudadana, he visto que todavía tengo fuerza, ideas, ganas e intenciones de seguir luchando. Yo creo que la lucha está en el Congreso, ¿no? Esta lucha continúa. Es político, ¿no? Sí, esta lucha continúa. ¿Tú crees que estamos así porque es un tema político? Yo creo que sí. Sí, pues porque da pena, yo digo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a prácticamente... vamos a vivir con esa incertidumbre, ¿no? Vivir angustiados de que si salimos están los marcas, bueno, con respecto a personas de otras nacionalidades, por no decir, ¿no? Uh-huh. También los choros al paso, los raqueteros, o sea, cada vez salen más nombres, ¿no? Sí, sí. O sea, yo digo, ¿tú podrías decirnos, o sea, cuál puede ser la solución para vivir tranquilos? Bueno, el Congreso es una de las soluciones en la medida que legisles de acuerdo a la necesidad de la población, ¿no? A veces en el Congreso son dime que me das y yo te doy, los lobbies que siempre hay, de otros temas que no causen realmente por ahora la sensación de seguridad de un peruano que puede caminar libremente en la ciudad, ¿no? Y me puedo referir pues al tema que todos los días ocurre, estos robos de celulares, ¿no? Que a veces detrás del celular puede haber una persona herida en el hospital o hasta una persona que le han disparado y está muerta. Sin embargo, ese celular llega a los mercados, para unos informales, para mí son mercados criminales. Y esta persona de estos mercados criminales lo venden a otra persona y sigue el circuito criminal. Sigue esa idea mafiosa que al final hay que pararla. Y al respecto hay una norma en el Código Penal que es el delito de receptación. Y las penas son muy suaves, digamos así, ¿no? 3 años que prácticamente no es pena privativa de la libertad del receptador, del que compra el delincuente celular, que detrás de ese celular puede haber un hecho de sangre. Entonces, eso hay que cortarlo. Entonces, estoy llevando un proyecto de ley en los primeros 100 días, si es que me dan la oportunidad de llegar al Congreso, presentarlo inmediatamente para elevar las penas en el delito de receptación y cortarlo, toda esa línea delictiva, ¿no? De tal manera que el que compra y vende ese artefacto o cualquier bien que es robado a veces en la calle, ¿no? Yo creo que esas medidas son importantes, ¿no? Porque estos mercados siguen trabajando, lo vemos en Lima, ¿no? Donde están todos esos celulares robados, ¿dónde llegan? A esos lugares y a esos mercados criminales, como otros bienes también, ¿no? Y ahí es un trabajo, yo creo, que hay que hacerlo en el Congreso, legislar de esa manera para ser severos y castigar a estas personas que compran y venden estos bienes robados, ¿no? Claro, porque, bueno, también la pena debería ser, creo que, mayor para las personas que, bueno, ya, en fin, te robaron el celular, te esfuerzas un poco más, trabajas, te compras otro. Pero hay delincuentes, que no sé cuál, no tengo un calificativo alguno, que te matan y después te roban el celular. Así es. Que te arranchan, o sea, he visto mujeres que las arranchan así, la cartera así, 3-4 kilómetros, bueno, perdón, 3-4 metros hasta que han sufrido accidentes, algunas han muerto, ¿no? O sea, es cierto. Penas también un poco más severas para estas personas que... Claro. Es cierto, también para el delincuente, eso vamos a hablar. Una crueldad. Sí, sí, en ese momento vamos a hablar. Sangre fría, ¿no tienen...? Claro, vamos a hablar de eso también, pero ¿dónde llega el celular que roba? Tiene que el delincuente llevarlo a un lugar, porque el delincuente no lo comercia. Él roba y lo deja en un lugar, son estos mercados criminales. Y también castigar al que compra y que va a esos mercados informales, que tenga el mismo castigo que el que ha recepcionado ese celular. Pero a veces el que compra no sabe, ¿no? Piensa de que es una oferta. Pero debe saber y al respecto. ¿Cómo identificar también? Porque yo voy a Malvinas y digo, uy, este Nokia 100 soles. Bien, o sea, ¿qué me voy a imaginar que es robado? No, claro que o sea, sí. ¿Cómo? ¿No? Pero evitar por lo menos que esta ley tenga este propósito y lógicamente hacer una campaña, pues, ¿no? Una campaña de sensibilización en la población, que es parte de este proyecto de ley, para que no compren cosas robadas. Y otra cosa también que se podría anotar en este proyecto de ley es de que las empresas telefónicas, ¿no? Claro, y otras, también pues hagan algo al respecto. Este celular pues tiene un sistema que ahora
son tan modernos que pueden de alguna manera seguir el celular, cuál es su destino, ¿no? Y como dices tú, a veces te roban el celular y quizás también al que le roban el celular va también a esos mismos lugares a comprar un celular robado, ¿no? De repente compra el celular del amigo y ni sabe, ¿no? Es cierto. Ahora, una consulta. Hace un tiempo atrás, esto del 24x24, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que el policía... Bueno, yo creo que eso debe cambiar, ¿no? El policía tiene que tener los suficientes turnos de servicio para poder descansar y hacer una mejor labor, ¿no? De trabajo, ¿no? Y antes, y hago remembranza años atrás, cuando era muy joven, alférez y teniente, tenía mis turnos de servicio, que eran mi franco, mi servicio disponible, y entraba de nuevo de franco. O sea, era toda una secuencia, ¿no? Con horarios de 8 horas. Sin embargo, en el gobierno de Lapra, imponieron este tipo de servicio, ¿no? Por una situación propia a veces de que, como no subían los sueldos de los policías, decía el policía tiene que trabajar, y para que pueda trabajar, que tenga sus 24 horas para trabajar, pero ese policía trabajando 24 horas va a su servicio. Ya está. Ya prácticamente es una persona que está en condiciones de no hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que debemos regresar a los turnos correspondientes, ¿no? Sí. Así es. Bueno, acá tenemos otra imagen. Cuéntanos, ¿te estabas graduando ahí? Sí, esa es una ceremonia de graduación ahí de licenciado de Administración y Ciencias Policiales, ¿no? Ah, mira. Cuando uno sale de la escuela de oficiales, sale como bachiller y después de presentar una tesis en cualquier momento de su carrera, acá, bueno, lo hice cuando estuve de coronel, y esto origina que el jurado, el que está a cargo ahí justamente entregarme el diploma, es el general a cargo del jurado, después de exponer mi tesis, finalmente tuvo una ceremonia de entregarme este diploma a nombre de la nación, ¿no? Este título a nombre de la nación, de licenciado en Administración y Ciencias Policiales. Interesante, general. Bueno, yo veo que usted es una persona súper preparada, una persona pues que ha estado escalando en base a esfuerzo, ¿no? Y eso se necesita, ¿no? Gente preparada en el Congreso que nos pueda representar a bien. Bueno, acá tenemos otra imagen. A ver, ¿eso bueno, en dónde es? Ese es en Puno. Es una ceremonia por el Día Institucional. Yo estuve ahí como jefe de la Dirección Territorial de Puno, un lugar muy simpático, muy culto, a pesar de que muchos no quieren ir a Puno por el clima, por la altura, porque estamos a más de 4.000 metros. Lo ven como metros. Un castigo, ¿no? Sí. A veces cuando se porta mal, te vas para Puno. Sí, pero hay gente muy buena, muy trabajadora, ¿no? Y ahí hay dos clases, digamos, de puneños, ¿no? Si se puede decir como clases, ¿no? La mitad de Puno son quechua y la otra mitad son aymara. Aymara, sí. ¿No? Y, por ejemplo, Lescano es aymara, ¿no? El presidente que está, bueno, el que está postulado por la Lampa, Lescano es aymara, es de la zona también, él es puneño, ¿no? Pero es gente muy buena, trabajadora, ¿no? Yo estuve muy tranquilo ahí y fui premiado como el hombre del año, ¿no? Que no lo he colocado ahí en las fotos, recibí. Interesante. Y me acuerdo que eran 3 postulantes. Era Zucaticona, que había ganado el premio del café orgánico, el mejor café orgánico del mundo. Me acuerdo que era el otro que competía conmigo, que fue una votación por internet. Y el otro era un guitarrista muy conocido en Puno. Y bueno, Más Castro, ¿no era Más Castro? No, no era Más Castro. Y bueno, finalmente me dieron el premio este. Bueno, quizás porque llegué mucho a la población, me comprometí con ellos y también creo que ese es el policía, ¿no? El policía no es para que sea una persona que reprime, que castiga, también es una persona que vive con la ciudadanía. Y en ¿no? esos lugares es bien difícil a veces conciliar la misma población con la policía porque a veces ahí se practican los ajusticiamientos populares, ¿no? Exactamente. O sea, el ladrón, no sé cómo, pero... lo azotan, a veces hasta lo desaparecen, ¿no? Bueno, mataron a un alcalde en Lampa. Claro, no, en Ilave. Mataron en Ilave. Entonces, en Ilave, sí. En sí, Ilave, sí. Y ¿cómo lo es la historia? Lo torturaron, ¿no? por horas. En la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. ¿Y cómo es bueno, el tiempo, ¿no? Después de pasar, saber quién era este alcalde, era una persona correcta. No robó un solo sol de la municipalidad.
Uy. Después, porque muchos decían que era un delincuente, que se robaba el dinero de la municipalidad, y no robó un solo sol y lo matan en la plaza de armas. Ese son esas aymaras, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ahí tiene su propia justicia. Es que hay lugares que sí, pero podríamos decir que la gente es un poco, no sé si el término es hostil, pero que a veces tampoco no quieren ni siquiera gente de otros lugares que vayan a visitarlos, ¿no? Es cierto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, no me acuerdo en qué pueblo de Puno, donde decían, no queremos gente de Lima acá, no queremos que tomen foto, no queremos que estés acá. Prácticamente nos dijeron que nos vayamos. Es cierto. Y nosotros tuvimos que irnos porque era un proyecto con el Ministerio de Salud. ¿Ya? Y al final tuvimos que irnos. No nos permitieron trabajar, sí, en la Plaza de Armas. Son muy desconfiados. El término es desconfiado. Para ganar su confianza, primero tienes que hablar su idioma. Eso. El idioma aymara es diferente al idioma quechua. ¿Y llegó a probar la chichita de jora ahí? Por supuesto. Qué rico. Se come muy bien. El cuy. El cuy también. Se disfruta, ¿no? Y en esos matrimonios, también tuve la oportunidad de estar en esos matrimonios. Subí 110 kilos. ¡Ah, su! Todo era actividades y cuando uno como generalmente... ¡No! El mejor plato es para ti y todo el mundo te mira para que tú, todo el mundo te mira, es un cerro que te sirve, ¿no? De diferentes carnes y muchas cosas, y todo el mundo te mira a ver que tú comas, que eso, tienes que comer, porque también el no comer es un poco... No, claro, no, ya si tú, por ejemplo, te invitan la cerveza así y tú no deseas, uy, no, sí. Eso es un... Y ellas son de caja, no son de dos. Ah, no, sí. Yo tuve... ese es pretencioso, los puneños. Yo tuve... Piden una caja y ponen el pie en la caja, así, ¡pam! No, sí, no, yo tuve... dos heladas, no. No, nada. Yo tuve la oportunidad de estar en un matrimonio en Puno donde al novio le ponían billetes, daba ganas de abrazarlo. ¡Oh, no! Digo, abrazarlo porque, claro, o sea, de una manera fraterna, pues. Yo creo, ¿no?, que también el policía cuando participa. ¿Y los regalos qué tal? Oh, tremendo. Por ejemplo, llegaban los camiones. Dios mío. Bueno, son factuosos, ¿no? Sí. Tiene muchas fiestas paganas como la Candelaria. Ah, también. ¿No? Bailé la Candelaria, ¿no? Son 8 minutos en el estadio, ¿no? Participa la policía con una comparsa. La comparsa eran casi 850 policías, wow, ¿no? En donde participa la escuela de policía, que hay una escuela ahí en Puno. ¿La policía también se presenta, claro, en la Candelaria? Hemos sido campeones. Ah, no sabía. Hay Diablada y hay Morenada. Hemos sido campeones de campeones en los dos. Diablada, que es la más nefastosa. Claro, sí. Y la Morenada, que es la que sale el oso. Claro, y al otro día, llueva, haga sol, haga terremoto, de todas maneras bailan en Puno. Y una cosa curiosa, mira, ve, cuando yo llegué a Puno, uno llega siempre para poner el orden. Entonces, venía a la Candelaria, donde viene cantidad de turistas. Entonces, yo dispuse un servicio para que después no se produzca robo ni asalto. Entonces, los policías me decían, general, el día de la Candelaria no van a robar ni van a asaltar, todo baila. Hasta los choros baila, contrabandican, todo baila. Baila el alcalde, baila el juez, todos baila, baila el ejército. Es una actividad para mí fastuosa, que creo que después de Río de Janeiro no hay más fastuosa que la de Candelaria, que no había este año por el tema que ya... Yo creo que el Estado debería de ponerle, pues, ahí los reflectores para impulsar, ¿no?, el turismo. ¿Sí? Y que, como tú mismo estás diciendo, que llegue, no sé si al mismo nivel de Río Janeiro, pero por ahí que tenga un nivel internacional, ¿no? Ha sido declarado ya patrimonio. Que logre trascender. Patrimonio de la ONU. Como debe ser. Sí. General, me gustaría que por favor se dirija aquí a la cámara y nos diga a todos los peruanos, a los 33 millones de peruanos que estamos viendo este programa, por qué debemos de votar por usted. Por favor, adelante. Bueno, como te dije inicialmente, soy el general Javier Sanguinetti Smith, postulo con el número 11 por Somos Perú, y a través de los años de servicio, 35 años de servicio en la Policía Nacional, luché contra la inseguridad ciudadana en todos los puestos donde cubrí servicio, pero creo que el trabajo aún continúa, y continúa porque pienso en los hijos, en sus hijos, en mis nietos y en sus nietos, en los peruanos que realmente necesitan seguridad. Sin seguridad un país no camina. Y creo que el trabajo está todavía en el Congreso de la República, donde tengo algo que hacer en los primeros 100 días, en que esté en el Congreso de la República, presentaré proyectos de ley relacionados al tema de la receptación que hemos hablado el día de hoy,
la ciberdelincuencia que últimamente viene causando dolor en muchas, en muchos ciudadanos, ¿no? Que le sacan dinero de sus cuentas, etcétera, ¿no? Y participar con la ciudadanía. Fortalecer el acercamiento con las juntas vecinales. Y un proyecto muy interesante, los taxis cívicos. Tenemos más de 1,000,000 de taxistas acá en Lima. Y poder con ellos cubrir un servicio de taxi cívico que serán los ojos y oídos de la Policía Nacional con un sistema que puedan nosotros saber dónde esté ese taxista, de repente denunciar un hecho para que pueda llegar la policía. Creo que esas son las principales ideas y entusiasmo que tengo de llegar al Congreso de la República, si Dios quiere también, y hacer algo por mi país, que es el compromiso que siempre he tenido toda mi vida. Muy bien, General Sanguinetti, de verdad que un aplauso, eso es. Muchas gracias. Eso, muy bien. De verdad que nos emociona el creer que el Perú se puede transformar en un país seguro, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesitamos, porque hasta ahora estamos viviendo pues no una ola de COVID, sino una ola o un tsunami, por decirse, terrorífico, ¿no? Ya es de terror salir a la calle y no saber si vas a llegar a tu casa, porque antes estaba focalizada la delincuencia. Uno decía, ese barrio no me meto porque sé que voy a perder. Pero ahora en cualquier lugar, ¿no? Hasta el barrio más pituco, como dicen. Así es. En cualquier lugar ya sufrimos inseguridad, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de que las autoridades pongan orden y que de una vez por todas vivamos esa tranquilidad plena que el Perú necesita, ¿no? Es cierto. Y el Congreso tiene esa gran responsabilidad, ¿no? Así es. Y ahí es donde hay que trabajar. Y para eso vamos al Congreso, para darle seguridad a los peruanos, que realmente tiene todo el derecho. Además, porque la Constitución también nos da esa gran responsabilidad de asumir en el Congreso leyes y normas que puedan darle a los peruanos, ¿no?, la tranquilidad y la paz social que todos desean, ¿no? General, veo que a usted le gusta el café. ¿Aprobó café en Puno, sí? ¿Tomó café? Los mejores cafés en Sandia. Así es, efectivamente. Pero bueno, también le voy a decir que hay un super café que para mí es el mejor de todos. Café Butini. Para tu Gustini, vámonos con el spot de Café Gutini. Oye, bonito, sentí que no sé. Tenemos una pausa ahí. Ausente. Ausente está mi café. Voy por un cafecito. ¿Qué sería de mis canciones sin mi café Gutini? Máxima inspiración. Café Gutini. Doble motivo para quedarte en casa. Se responde así. Muy bien, Café Gutini. El país, muy comprometida, muy importante, muy prometida con el país. Sí, no, muy profesionales también, ¿no? De aquí un saludo para Alejandro Salas también. Un amigo de la casa, sí, así que cuando quieras podemos venir acá, puedes venir acá, Alejandro Salas. Bien, señoras y señores, de esta manera despedimos el programa. Muchas gracias, mi general. Sí, muchas gracias. Me despido y agradecer una vez más a toda la gente que nos sigue. Este es un programa más de Con Buena Cara. Su programa bueno, bonito y bravazo. ¡Nos vemos! ¡Chao!